Hola camioneros de corazón. Bueno, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Moreno Valley, California. Vine a recoger una carga y como se van a tardar un rato para cargar, como siempre digo, trato la manera de aprovechar ese tiempo para compartir con ustedes un poco de mi conocimiento. Bueno, ¿te ha pasado que has llegado a un lugar a recoger una carga y que muchas veces, vamos a decir, aquí tenemos un camión? Este es un camión, este es el camión que tú y yo andamos manejando. Bueno, resulta que vamos a decir que del otro lado tuviéramos un furgón. También, del otro lado, para el otro lado donde estoy es cuadrado. Entonces, pero el espacio de enfrente, muchas veces, y todos los que son camioneros saben esto, muchas veces vamos a decir que el espacio sea extremadamente chiquito, que no tenga espacio para enfrente, para jugar. Y muchas veces, por muy bueno, muy profesional, por muy 40, 50, 60 años que tengas de experiencia, muchísimas veces no te da chance, no tienes la oportunidad para poder dejar el camión derecho, straight, el furgón con el camión. Bueno, hay que aclarar que aquí en Estados Unidos la mayoría de los lugares tienen mucho espacio para poderse estacionar. Y yo entiendo de eso. Vamos a detener un poco aquí el video para poder explicarlo allá en la sombra. Bueno, más bien les voy a mostrar aquí. Aquí tengo el video, el camión yo ya es cuadrado. Aquí hay un furgón de este lado y yo lo tengo escuadrado. Vamos a decir que aquí a mí me van a cargar en este lado. Aquí lo tengo escuadrado de yo para poderme dar una idea. Bueno, vamos a poner aquí esto. Vamos a poder a poner esto aquí. Bueno, es evidente que enfrente de este camión ahorita tenemos bastante espacio y es comprensible, pero vamos a suponer que la situación fuese diferente y quise hacer este video porque he mirado en muchas situaciones este problema. Vamos a suponer que aquí ahorita enfrente no hubiera espacio suficiente para poder jugar con el camión y poderlo dejar derecho. He mirado tantos camioneros que lo que hacen es le empiezan a dar para adelante, le empiezan a dar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Cuando el espacio es demasiado chiquito, aún así le des mil veces para adelante y mil veces para atrás. Si el espacio del furgón y el camión no es lo suficiente para dejarlo derecho, el furgón con el camión jamás te va a quedar derecho. Pero tienes la oportunidad de poder dejar el furgón derecho. Y vamos a decir que el camión ahorita está hacia el otro lado, pero vamos a decir que si el furgón estuviera hacia este lado, aquí no hay nada, no hay furgón, pero alguien se va a meter aquí. Entonces, ¿cómo vas a dejar que el otro chofer se meta? Bueno, pues hay una solución. Hay que recordar que en este momento, vamos a decir que nosotros tuviéramos una pared básicamente aquí, en esta área. De aquí para allá hay como unos 6 pies. Si aquí hubiese una pared ahorita, definitivamente el camión no lo podemos dejar derecho, por muy buenos que seamos, porque no nos da el espacio. Si hay una pared, le podemos pegar a algo. Pero hay una solución, hay algo que se puede hacer. Si ya lo sabías, qué bueno, pero si no, lo voy a compartir contigo. Mira, es algo bien fácil que puedes hacer, porque en este caso, acuérdate que vamos a suponer, de este lado tenemos ya un furgón y aquí hay un camión conectado con este furgón. Estamos haciendo esta dinámica para suponer que estamos ya en un lugar cargando, recogiendo la carga, en un lugar donde hay más camiones. Entonces, en este lado, este furgón tiene un camión conectado. En el otro lado hay un furgón, pero no tiene camión, pero ahorita van a venir por él. O sea que necesitamos quitar el camión de ahí. Entonces, hay una solución que se puede hacer. Mira, ya lograste meter tu furgón aquí y quedaste todo escuadrado. Y esa no es la forma correcta. Al menos que no haya nadie a quien le debas, a quien le puedas estorbar. Pero vamos a decir que le estorbas a alguien, ya sea que el camión, el tractor, quedó escuadrado hacia el otro lado o quedó escuadrado hacia este lado. Mira, hay una solución que puedes hacer. Mira, te voy a mostrar, aquí tenemos el camión, de este lado, ya lo tenemos estacionado en la línea, listo para cargar. Entonces, hay algo bien fácil que podemos hacer, y he visto a tantos choferes
que pasan hasta una hora batallando con esto, porque no se trata, como decía, de ser bueno o no tan bueno, se trata de que si, ¿cómo haces las cosas? Yo siempre digo que si haces las cosas con imaginación y le aplicas empeño, lo puedes lograr. Por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos escuadrado el furgón. Definitivamente el camión no nos quedó bien, porque enfrente no tenemos espacio, pero hay una solución. Mira, si tú desenganchas el tractor del furgón, ¿ok? Probablemente enfrente el espacio que tú tienes es limitado exactamente para el furgón y el camión conectado. Pero obviamente yo soy un chofer que no tengo tanta experiencia, no tengo mucho conocimiento y aún así le dé 10,000 veces para adelante, no lo voy a poder estacionar. Entonces hay una forma. No te estoy diciendo que es la correcta, pero te estoy dando un tip que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque si tú usas este tip, probablemente se te van a facilitar las cosas. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué te lo digo. Entonces, lo primero que haces es desconectas tu furgón. Lo desconectas. Acuérdate que enfrente no tenemos espacio nosotros. Definitivamente enfrente el espacio es totalmente limitado. Exactamente para el camión y para el furgón. Y aparte de eso, del otro lado tenemos furgón o camión, camión con furgón, y de este lado también tenemos un furgón y un camión. O vamos a decir que de este lado solamente tenemos un furgón, por ejemplo. Entonces, pero el furgón ya lo metimos y lo tenemos escuadrado. Entonces, desconectamos el camión. Bueno, ahora acuérdate que vamos a jalar a... vamos a jalar la quinta porque vamos a desconectar el tractor del furgón y lo único que vamos a hacer es lo vamos a conectar de nuevo. Pero solo conectando el camión al furgón es súper fácil, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ir al otro lado para hacer nuestro respectivo, para desconectar el... Vamos a jalar la manecilla y recuerda que cuando jales la manecilla, aquí... Cuando jale la manecilla, recuerda siempre usar tus puntos de contacto y de seguridad. Bueno, ahora vamos a bajar las patas del furgón, las patas de la trailer, no sé cómo las conozcas. Las vamos a bajar. Aquí hay un tip muy importante que quiero decirte y quiero recordarte. Cuando baje las patas del furgón, recuerda siempre... No es lo mismo desconectar un furgón, un camión, un tractor de una traila, de un furgón, cuando la traila está derecha y el camión está también derecho. O sea, el furgón está derecho y el camión también está derecho. No es lo mismo desconectarlo hacia adelante que desconectarlo hacia un lado. ¿Por qué? Mira, ahorita te lo explico. Yo siempre digo en los videos que la forma correcta para que el siguiente chofer que vaya a conectar un furgón no tenga problemas, la forma correcta es dejar las patas del furgón la mayoría de las veces pegadito a la tierra. ¿Por qué razón? Para que la otra persona cuando conecte el furgón con el camión no le cueste, porque si lo dejas muy alto o si lo dejas muy bajo, los dos traen consecuencias grandes. Entonces, estábamos en que ahorita vamos a desconectar el camión hacia allá. Si tú te das cuenta, el furgón, este furgón está así, o sea, está así. Y nuestro camión está así, es una L. ¿Ok? Si tú ahorita dejas básicamente el furgón cargando en la plataforma, y las, o sea, las patas estas no las bajas lo suficiente, ¿qué va a pasar? Cuando tú desconectes el camión, como lo estás jalando hacia un lado, no es hacia adelante lo detienen los frenos, pero hacia los lados es diferente. Entonces tienes que tratar la manera de subir un poquito extra las patas, principalmente si está cargado, porque te van a descargar en el lugar, un poquito
y bajarle las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú jales el tractor para allá, te vas a llevar el furgón contigo. ¿Por qué? Porque este es el furgón, este es el tractor, pero el peso de esto está descansando definitivamente en el tractor. Entonces, si tú no lo dejas libre, que descanse el furgón del tractor, entonces lo que va a hacer es que se lo va a llevar hacia allá y lo va a arrastrar hacia allá. Si tú le bajas las patas y le bajas las bolsas de aire, cuando tú le des el jalón para allá, no va a haber ningún problema. Entonces, aquí te lo voy a mostrar en este video. Ahorita yo voy a desconectar y recuerda que vamos a decir que enfrente no tenemos nada de espacio. Bueno, aquí voy a poner mi video para que se pueda ver lo que voy a hacer. Aquí está. Bueno, ahí voy a poner mi video. Recuerda que en este lado tenemos otro furgón. Entonces la persona de aquí ya va a venir a traer su furgón con un camión. Entonces definitivamente aquí estamos estorbando. Pero el furgón de nosotros ya lo tenemos estacionado en el lugar. Pero enfrente no tenemos nada de espacio. Entonces mira lo que vamos a hacer. Desconecto mi furgón, el tractor, le bajo las bolsas. Básicamente ya le hice lo necesario de que le bajé las patas, están hasta abajo, bajo mis bolsas de aire hasta abajo. Entonces ahí ya no me traigo el furgón, mira amigo, para nada, no me lo traigo. Mira, el furgón se queda en su lugar. ¿Por qué? Porque ya el furgón ya básicamente no está descansando en el camión. Entonces ahorita acordémonos que no tenemos mucho espacio. Bueno, ahorita vamos a desconectar, vamos a tratar de conectar el camión con el furgón. Bueno, aquí quiero mostrarte un tip muy importante. No tenemos mucho espacio para estacionarnos, pero quiero mostrarte un tip muy importante aquí. Bueno, no sé si te puedes dar cuenta que mi camión en este momento está un poco para allá. Aquí definitivamente nosotros no tenemos mucho espacio, porque recuérdate que del otro lado probablemente tenemos un furgón. Entonces, este camión, muchos choferes, voy a acercar un poquito más esto para acá, del por qué mi camión lo tengo cruzado. Es más, voy a poner mi teléfono de este lado y lo voy a acercar para poder entenderlo mejor. Muchos choferes, cuando quieren conectar un furgón, lo primero que hacen es que quieren traer la llanta estas llantas, traerlas en esta posición, en la posición para poder enganchar el furgón. Pero hay que recordar que en este lugar donde estamos ahorita no hay espacio para enfrente. Entonces, ¿por qué razón tengo mi camión cruzado hacia el otro lado? Bueno, lo tengo cruzado porque este camión, en este momento, cuando yo tiré las llantas un poco para allá y ahorita le doy un poco para adelante, porque no tengo tanto espacio, el espacio es chiquito. Si este espacio fuera grande, como aquí en realidad está, que tiene mucho espacio, la historia fuera distinta, pero aquí no tenemos mucho espacio. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que yo ya tengo mi camión para acá, metido hacia este lado, le voy a dar hacia adelante y me voy a retroceder. Entonces ya básicamente el camión me va a quedar bien aquí. Entonces, este truco te lo comparto porque muchos choferes, he visto muchos choferes, si tú traes el camión escuadrado de aquel lado para acá y lo quieres meter para acá, en un espacio chiquito no lo vas a poder meter, y eso te lo garantizo. Entonces, mira, digamos que el espacio para enfrente es pequeño, entonces ahora yo le voy a dar para adelante, le voy a dar al contrario a mi camión, porque acuérdate que no tengo mucho espacio. Entonces, ahora, mira, este es el espacio chiquito que tenemos. Entonces ahora
básicamente me meto . Recuerda siempre hacer tus tips de seguridad, que ya lo he dicho en otros videos. De dos veces que le di para adelante, voy a poner el teléfono del otro lado para poder platicar mejor por el sol. Aquí está bien fuerte. Bueno, si te das cuenta, fueron dos veces las que necesitamos para poder enganchar el camión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo hubiese traído el camión desde allá y lo hubiera querido estacionar de la primera vez, no lo hubiera podido enganchar. ¿Por qué razón? Porque enfrente yo no tengo espacio. El espacio es totalmente chiquito y reducido. Pero recuerda, si tiramos el camión un poco para este lado, que es todo el camión, lo tiramos un poco para acá, luego le das una vez para adelante, es totalmente suficiente para que lo puedas enganchar. Recuerda que de este lado, este furgón lo van a venir a traer y tú estabas estorbando este furgón, porque vamos a decir que tu furgón estaba así y tu camión estaba así. Entonces, si tu camión estaba así, tu furgón estaba así, definitivamente tú ibas a estorbar este furgón. Entonces, vamos a decir que la situación era diferente, como la de ahorita, que nosotros estábamos estorbando el furgón del otro lado. Entonces, mira qué fácil fue. Nos estacionamos en el lugar, vamos a agarrar nuestra carga, a descargar nuestra carga y no vamos a estorbarle a nadie. Entonces, comparto este tip contigo porque de la misma forma, así como este tip que compartí ahorita contigo, comparto todos los viernes. Y también te invito para que todos los viernes, todos los viernes yo comparto videos de concientización como estos. No intento superar a nadie, y lo digo por todos los comentarios que ponen en mi canal. Mi canal es un canal de concientización. Recuerda que yo cuando empecé era un chofer que tampoco no tenía experiencia, pero he tratado de ir aprendiendo a lo largo de los años y es un poquito del conocimiento que comparto contigo. Recuerda que después de que enganches el camión con el tractor, tienes que darles, ya de esto ya he hecho otros videos, por lo menos unas tres veces que le des para adelante con el camión puesto, con el furgón puesto sus frenos, para asegurarte que la quinta rueda está bien enganchada. Y también la otra forma que nos podemos asegurar que la quinta rueda está bien enganchada es mirar que la manecilla ya está hacia adentro. Y la otra cosa, por último, que también nos podemos dar cuenta es alumbrando por la parte de atrás para darnos cuenta que el seguro ya tiene abrazado el pin. ¿Qué es el pin? Bueno, es el pin que la tornamesa, esta es la tornamesa, este es el pin. Cuando la tornamesa, cuando tú enganchas el camión, hace esto, lo engancha y se queda trabado. Este pin que está aquí, lo podemos ver por la parte de atrás, en medio de la tornamesa, por abajo, ya he hecho varios videos de esto, para asegurarte que la tornamesa enganchó bien el pin. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Muchas gracias por seguir este canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para cuando pongo nuevos videos. Y recuerda que si tú sueñas con ser trailero, tú lo puedes lograr. Y la otra cosa que quiero decirte, he mirado muchos comentarios de personas que me dicen, oh, apenas voy a sacar mi licencia y la voy a sacar este mes o esta semana. Les deseo que Dios los bendiga. Y recuerda que estas son máquinas hechas por el ser humano y que también tú las puedes manejar. Porque si son hechas por el ser humano es porque nosotros las podemos manejar. Y esta máquina hace todo lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas de la forma correcta y como dice la ley. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Espero verte en el siguiente video.